Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo también de CEIPA Business School y visibilidad a través del noticiero económico antioqueño. Nuestro siguiente emprendedor es Juan Camilo Zapato, Zapata de la Flor Pulpa de Fruta, una empresa productora y comercializadora de pulpa de fruta que inició como un proyecto de la universidad en la que además de producir, vende sus productos de entre frutos, puntos de venta que también hacen parte de este modelo empresarial. Con su cadena de producción, Juan Camilo Zapata ha logrado llegar a la región de Urabá, en donde se distingue por la innovación en la mezcla de sabores con las pulpas de fruta, en las que la propuesta de valor es la innovación de cada una de ellas y lograr transmitir una experiencia diferente y sostenible. A ver, usted trae un tema que aquí lo hemos trabajado, pero es supremamente importante a la hora de hablar de emprendimiento. Con la bienvenida, Juan Camilo. Hay Muchas que ser gracias. primero buena persona antes de ser buen empresario. Sí, total. Eso es una enseñanza que me ha dejado ser empresario. Primero es persona y después es empresario. ¿Por qué? Porque ser persona indica ser disciplinado, ser persona indica ser constante, de siempre siempre detrás de una gran empresa hay una gran persona. Entonces ese es un valor muy, muy importante que cada empresario debe tener. Siempre es primero Claro. persona. Juan Camilo, estoy seguro que entre la gente que nos está viendo en diferentes países de Iberoamérica hay muchos que tienen muy buenas ideas de negocios y quieren ser emprendedores. Desde su experiencia, ¿cuál es ese paso para uno convertirse en un emprendedor? Bueno, para uno convertirse en un emprendedor tiene que aprender a trabajar con lo que tiene. O sea, si un emprendedor sueña tener la empresa perfecta, nunca va a arrancar. O sea, tiene que saber dar ese primer paso. O sea, si vos tenés una licuadora, arranca con esa licuadora. Si vos tenés dos, tres máquinas, arranca con esas dos, tres máquinas. Y eso sin nunca perder la visión de tu empresa. Tu empresa tiene que estar en el mismo enfoque y vos saber muy bien para dónde vas. Pero dar ese primer paso es saber aprender qué tenés y con eso que tenés, a ser emprendedor. Bueno, ¿por qué enfatizan ustedes tanto en la importancia de tener un buen mentor? ¿Qué utilidad tiene eso? Porque el mentor te va a enseñar qué errores, o sea, él ya cometió los errores que vos no tenés que cometer. O sea, vos tener una persona que te enseñe, que te va a enseñar a dónde llegar, o sea, que esa persona a la que vos querés llegar, él te va a decir qué haces y qué no haces. O sea, y así vas a saltos más grandes y evita caer en ese error. Bueno, lo va a dar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, entidad que está cumpliendo 20 años fortaleciendo el emprendimiento. Ella tiene las preguntas que nos hacen también la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Liliana. Y también, por supuesto, Juan Carlos, tenemos diferentes saludos. Germán Castaño, de Troquelmac, nos da un gran saludo, quiere saludar a la gente del programa y considera que el programa es excelente. Pero hay una pregunta de Cristina. Cristina, quiero preguntarte, Juan Camilo, ¿de qué universidad saliste? De la Salle. ¿Por qué escogiste el tema de frutas para tu emprendimiento? ¿Por qué lo escogí? Bueno, resulta que Colombia es un gran productor de materias primas, entre ellas la fruta. Por eso somos tan grandes productores de materias primas que no le damos valor agregado a esas materias primas. Entonces vi la oportunidad de que hay tanta materia prima como es la fruta, pero entonces démosle ese valor agregado a esa transformación de la materia prima. O sea, no solo seamos grandes productores de materia prima, sino que también seamos transformadores de esa materia prima. Y eso es lo que la Flor está haciendo con su modelo de negocio entre frutos. Darle un valor agregado a todo. Gracias, Juan Camilo. Hay otra pregunta y es, estás en un sector muy competitivo. La gente vende frutas, toma jugo de frutas, hay diferentes supermercados para la fruta, hay centros de atención especializada. ¿Cuál es tu diferenciación? Bueno, la diferenciación de La Flor es tener su canal completo, su modelo de negocio completo, ¿cierto? Entonces La Flor es una planta de producción donde hacemos toda la parte de pulpas. Por aparte de eso tenemos un modelo de negocio denominado Entre Frutos, que es donde en Entre Frutos damos a todo lo que conocer, to a conocer todo lo que hacemos en La Flor. O sea, Entre Frutos es nuestra vitrina al público. Quiere decir que ustedes son dueños de un propio canal de distribución Exacto. que se está convirtiendo. Pero cabe resaltar que Entre Frutos no es un modelo de negocio de pulpas y de jugos, sino que el protagonista de nosotros es la fruta. En Entre Frutos la vamos a resaltar a todo lo que tenga que ver con la fruta. La fruta tiene que ser el protagonista de Entre Frutos. Eso es lo que estamos destinando nuestra propuesta de valor.
Hay una última pregunta y nos la hace Andrés. ¿Por qué escogiste la región de Urabá para posicionar tu empresa? Porque la región de Urabá es una zona que va en constante crecimiento. Es una zona que está cogiendo demasiada fuerza. Es una zona donde puedes entrar con una muy buena propuesta de valor y escalar inmediatamente. Para productos como los de nosotros, el clima se nos presta, el clima funciona, la gente está dispuesta a pagar por nuestro producto. Entonces no es irnos a meter sin saber a la zona, es primero hacer un estudio de esta zona y saber qué potencial hay nuestro producto en cada zona. Tenemos campo para otra pregunta, Liliana. ¿Qué le preguntaría? ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente que tú has tenido que superar en esta tarea de emprender? Querer tener el control de todo. Eso ha sido unas cosas, saber delegar. O sea, delegar no es fácil, pero vos como empresario y como emprendedor tener consciente que vos solo no sos capaz, vos tenés que tener un equipo de trabajo. Delegar y no solo delegar, confiar en tu equipo de trabajo. O sea, empoderarlos a ellos y ser creyente de lo que ellos van a hacer. Y así vos tener siempre la visión clara y que tu equipo de trabajo va a trabajar siempre por la misma visión. Liliana, grandes conclusiones de esta conversación con Juan Camilo. Bueno, de esta conversación con Juan Camilo podemos extraer muchos aprendizajes, pero queremos resaltar uno, y es que definitivamente las empresas están hechas por personas. Por eso es fundamental ser buena persona antes de ser buen empresario, pero además rodearse de buenos socios, tener buenos equipos de trabajo y tener un excelente mentor. Muy bien, Juan Camilo, un minuto a través de aquella cámara que le va a tomar en primer plano para que usted les hable a la gente que nos está viendo a través de esta transmisión de YouTube, pero posteriormente el video además lo van a seguir consultando. Sí, ¿Por qué claro. deberían hacer negocios con ustedes? Bueno, la gente debería hacer negocios con la flor, porque somos una empresa que tiene demasiadas ganas, que tiene la innovación, que no va a traer lo mismo de siempre. Somos una empresa aliada, somos una empresa que la va a servir, somos una empresa diferente, somos una empresa que va a trabajar con ustedes de la mano. Somos una empresa que si ustedes creen en ella y aman tanto el campo como la flor lo ama, son nuestro mayor cliente y no solo un cliente, nuestro mayor aliado. La flor con entrefrutos es algo muy innovador, es algo que no está en el mercado en este momento. Es algo donde usted tiene la oportunidad de crecer de la mano con nosotros. Es algo donde usted tiene que estar y creer en esta propuesta de valor. Muy bien, Juan Camilo Zapata, de La Flor, Pulpa de Fruta. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta maratón Muchísimas de gracias a emprendimiento. ustedes. Vamos a hacer una pausita en la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School y ya regresamos con nuestro siguiente emprendedor.